de el adjetivo, es un adjetivo. Pues un adjetivo para decir que hacemos las cosas de diferente manera, que hay también en la economía alternativas que miran en las personas y en la innovación social y ecológica y ética en este caso, y no solo en las rentabilidades, ¿no? y en los crecimientos. Os voy a poner primero, a ver si soy capaz de ponerlo, un pequeño vídeo de un minuto. Imagínese dos bancos. Ambos tienen empleados amables que le resuelven sus dudas y ambos son bancos solventes. Usted puede realizar pagos, ahorrar, invertir. Ambos ofrecen tarjetas de débito y operan por internet y teléfono, pero uno de ellos hace las cosas de forma diferente. Este banco solo invierte en economía real, en sectores que benefician a la sociedad y al medio ambiente, en energías renovables y agricultura ecológica, en integración social y cultura. Empresas y organizaciones viables que trabajan para mejorar la vida de las personas. Para poder financiar, este banco utiliza los ahorros de sus clientes de forma transparente, poniendo en relación a los que tienen dinero con los que lo necesitan. Los clientes de este banco saben que con sus ahorros contribuyen a un mundo mejor. Hablamos de un banco europeo independiente. Ese banco somos nosotros. Triodos Bank, el referente europeo en banca ética y sostenible. De Triodos Bank. Somos un banco europeo, como dice en el vídeo. Llevamos trabajando desde 1980. No es un proyecto nuevo, la banca ética existe desde hace muchos años y en 1960, cuando la guerra de Vietnam, cuando los problemas de la gente en Sudáfrica, había gente en contra de las guerras, de movimientos sociales que estaban en la calle y se dieron cuenta de que la gente influyente del mundo de la economía, de médicos, de justicia, empresarios, y se estaban dando cuenta que su dinero estaba en aquellos bancos en los que estaban promoviendo las propias guerras, las armas, etcétera, etcétera. Entonces estaba todas sus fuerzas en la calle cuando su dinero, que al final es la voluntad de las personas, de cierta manera, porque es el poder en el que nosotros damos el poder o tiene una repercusión en donde gastamos el dinero, en donde compramos o en qué consumimos, también en qué bancos lo tenemos, ¿no? Por lo menos saber qué es lo que hacen los bancos con nuestro dinero. ¿Por qué somos un banco diferente? Somos un banco diferente por lo que es. Somos un banco independiente, llevamos más de 35 años de experiencia en Europa, tenemos diferentes sucursales en diferentes países, por lo que hacemos, porque hacemos una economía diferente, porque solo financiamos economía real, economía impulsada por las personas. Nosotros creemos que la economía son personas y que hay que promover un desarrollo sostenible para que las cosas funcionen. Y porque lo contamos. No solo hacemos lo que decimos, sino que decimos lo que hacemos. Nosotros publicamos absolutamente todo lo que hacemos. Y si nuestros ahorradores en todo momento saben en dónde invertimos su dinero. ¿Cuál es nuestra misión? Tres. Bueno, Triodos es un... significa tres vías, es un nombre griego, y nosotros todas las aproximaciones, las hacemos en una triple vía. Tres misiones. Mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo? Financiando los proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, que tienen un impacto positivo en la sociedad, en la economía. Economía real, agricultura ecológica, turismo sostenible, inserción social, todo lo que tiene que ver directamente con un impacto positivo en la vida de las personas. ¿Cómo? Pues nosotros promovemos un uso consciente y responsable del dinero, precisamente por eso, porque todo tiene una repercusión. A mí me han gustado mucho las charlas de mis compañeros, seguro que la siguiente también lo va a comentar. Se habla mucho de valor, y el precio no es tan importante. Y esto es importante, la repercusión de nuestro dinero es importante, aunque nosotros no lo veamos. Si nosotros compramos en bolsa, especulamos en bolsa, compramos acciones, el país sube, nosotros no lo vemos. Pero en otro país hay niños que no pueden comer. Y nosotros con apagar la tele ya lo hemos solucionado. Tenemos que ser conscientes del uso de nuestro dinero. Y la última misión, dar productos y servicios de calidad. Siempre relacionados con nuestras misiones de mejorar la vida de las personas y que sean productos fáciles de entender, que realmente sean, prácticos al uso de las personas y que no haya productos estos que no entendemos. El papel de la banca hoy en día, según Triodos, bueno, los bancos no son malos, el dinero no es malo, el dinero mueve la economía.
necesario. Es la forma de utilizar el dinero, es un poco la conciencia esa de cómo utilizamos el dinero. A mí me gusta mucho la foto que me han puesto mis compañeras de comunicación en la presentación. Los bancos son el corazón del sistema económico, porque bombean la sangre, que es del sistema, de cómo está montado todo, es el dinero. Nosotros, Triodos Bank, le añadimos las emociones, valores. No financiamos cualquier cosa. Cualquier cosa no es economía ni desarrollo para nosotros. Nosotros no vendemos productos, vendemos relaciones. Hacemos relaciones de valor a largo plazo. No nos gusta financiar y salirnos y que cobrar rápido el dinero y marcharnos, ¿no? Nosotros somos expertos en nuestros sectores, estamos a servicio de la economía de las personas y, por tanto, de nuestros clientes. Por tanto, de nuestros clientes las financiaciones, que son los que más necesitan una relación a largo plazo. Nosotros nos gusta mucho llamarnos compañeros de viaje. Promovemos un poco lo que os contaba, una comunidad con valores donde tiene cabida clientes, accionistas, prestatarios, empleados y un montón de grupos de interés. Nosotros no nos dedicamos simplemente a prestar dinero y ya está. Nosotros, todos los empleados de Triodos, tenemos que ver con los sectores en los que trabajamos, que un poquito más adelante os voy a contar. Ponemos en relación a clientes, ahorradores y a clientes de financiación, no solo porque su dinero es el que dejamos a las financiaciones, sino porque nos ponemos relación, es porque vamos a ver proyectos que visitábamos, porque tenemos un mapa donde saben dónde pueden consumir, porque ellos han apoyado al final esos proyectos con el propio dinero, ¿no? Y imprescindible, porque es el momento de financiar una economía real, bendita crisis, como decía mi compañera Garbiñe, para que muchas veces nos demos cuenta de que los sistemas de lo que estamos haciendo no funciona. Y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo todos. Es que hay que ser consciente de eso. Hay que hacer las cosas de manera diferente. La conciencia sobre el dinero. El dinero en una isla, como está en la foto de la presentación, no sirve a nadie. Se muere. Todo el estancado se muere, se pudre. El dinero hay que moverlo. Y hay que crear una economía real. El dinero no acumulado no aporta valor. Y la economía especulativa no produce riqueza. Por eso tenía dos bancos, solo trabaja en economía real. Hay una última frase también, apoyando también un poco lo que comentábamos, un poco la educación, ¿no? Hablaban también mis compañeros antes de las aulas de la educación, es fundamental. La educación, ya sea en consumo, en sanidad, en educación de productos más saludables, más sostenibles, también economía, economía humana. Las empresas somos personas, esto es algo fundamental. ¿En dónde trabaja Triodos? Triodos solo trabaja en tres sectores. Nosotros somos expertos en estos sectores porque los trabajadores venimos también de los sectores, estamos relacionados de alguna manera con los sectores. Y siempre, desde que Triodos inicia su actividad, tanto en Europa como en España, en Europa llevamos casi 40 años, en Europa y en España más de 10, siempre hemos trabajado con estos sectores, y son para los que trabajamos y trabajaremos. Es el sector de iniciativas sociales, todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, veis un montón de ejemplos ahí, discapacidad, integración social, comercio justo, todo lo que tiene que ver directamente con las personas. La naturaleza y el medio ambiente, agricultura ecológica, eficiencia energética, renovables, construcción sostenible, conservación de la naturaleza y la cultura y el ocio, porque es lo que nos desarrolla como personas. Todo lo que tiene que ver con actividades artísticas, educación, religiones, turismo sostenible, desarrollo profesional y ahora estamos financiando mucho también películas, que no sé si habréis visto luego en los Goyas, pero nos nombraron en el premio este año, así que cada vez hay más gente que nos conoce más y que, bueno, que se suma a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Yo creo que es importante. Algunos de los ejemplos que hemos financiado, bueno, os pongo porque los podéis ver todos en la página web, luego os lo voy a mostrar. Dos de los que están aquí están hoy con nosotros, uno lo hemos escuchado ya, Marie Curie Tejeritas. Nosotros la llamamos Mimos Sostenibles, y era como la conocimos a la primera feria de IUN en Esbioterra, porque nosotros también acompañamos a los clientes en ferias y en reuniones, ¿no? Y creo que están nuestros sectores. Bioconstrucción, Ecovech es una empresa que hace casas de bioconstrucción sostenible, y a Manura, que no os cuento nada porque luego van a venir ellos y nos lo van a contar. ¿Eh?
Otros ejemplos de innovación social y medioambiental financiada por Triodos Bank, Fundación Axis, Integración de Personas, también trabajo en un comercio justo, hace muchísimo, muy buen trabajo en el País Vasco. Aquí en Donosti está Be My Guest, que es una academia muy particular de inglés, no es una academia al uso, es un espacio donde puedes ir y hablar y jugar, o ver tele, ver películas en inglés. Y bueno, y lo que hizo Basarriá, que es, pues es, una, es una iniciativa de agricultura y ganadería ecológica. Aquí en esto es nuestro mapa. En nuestra página web, en triodos.es, hay un Google Map que se llama Historias de la Banca Transparente. Aquí publicamos absolutamente todo lo que financiamos. Esto para nosotros es fundamental, es una de las dos diferencias básicas como con la banca convencional, digamos, con la banca que venimos conociendo. Una es la política de inversión que os he comentado, solo financiando proyectos de economía real dentro de los tres sectores que cuidan a las personas, que tienen un impacto positivo en la sociedad, y la transparencia. Yo tengo un compañero que habla de transparencia radical. No sé si será tanta, no ponemos producto o importe, porque cada cliente, sus circunstancias son suyas y por la ley de protección de datos lógicamente no lo ponemos, pero sí que ponemos cuál es el proyecto, quién está detrás del proyecto, un texto que nuestras compañeras de comunicación hacen con el propio cliente, un link que va a la página del cliente. De esta manera conseguimos dos objetivos, como os decía antes. Primero, la transparencia, que nuestros ahorradores sepan qué hacemos con su dinero, esto es fundamental para que nos va. Y segunda, crear un poco esta comunidad de relaciones, que un cliente ahorrador de Triodos pueda ir a un hotel sostenible financiado por Triodos, o que pueda comprar en una tienda de productos ecológicos financiada por Triodos, mediante Triodos, por su propio dinero. Este es nuestro Google Map. Podéis ver, todos los puntitos rojos son financiaciones que hemos abordado en España. Podéis entrar, filtrar por sector, por comunidades. Más transparencia. Nosotros, aparte de la web, tenemos nuestros boletines, la revista, también estamos en blogs de nuestros sectores, en Twitter, en Facebook y en todas estas cosas. Pues podéis ver ahí un montón de nuestras copias de comunicación y la invierno con todas estas cosas. Y de nuestras copias de comunicación lo lleva muy bien. Tenemos un blog de dinero y conciencia. Seguramente, no sé si habréis visto alguna vez a Joan Belé en alguna de nuestras charlas. Él es el director general de nuestra entidad, ya no trabaja con nosotros, pero sí sigue muy vinculado con nosotros. Escribió el libro de Dinero y Conciencia, y si no lo habéis visto, la verdad es que en YouTube podéis ver charlas de él, que son dignas de ser escuchadas. Lo que os contaba, ¿qué hacemos con su dinero? Pues tenemos de los pocos bancos. Yo lo he intentado en alguno, y me he sentado delante de una mesa y he preguntado, ¿qué hace usted con mi dinero cuando yo no lo tengo? Buena pregunta. Esto lo deberíamos preguntar todos, es fundamental, porque cuando nosotros vamos a un banco a pedir un préstamo nos preguntan hasta la segunda caja, ¿no? Y papeles y nuestros y de la madre, del padre, del hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros también, el dinero que ellos están prestando para hacer hipotecas, para sus préstamos, es nuestro, el que lo tenga el banco. Y estamos en todo nuestro derecho de saber qué es lo que hacen con nuestro dinero. Luego cada uno podrá decidir hacerlo, dejarlo, quitarlo, consumir allí o en otro lado. Pero que seamos conscientes de que su dinero no está guardado en una caja a esperar a que vaya cuando venza el plazo, no sabe que lo llevo en casa. El dinero se está moviendo, lo está moviendo en economías especulativas en la mayoría de los casos. Nosotros, como productos de banca, a la hora de trabajar con Triodos, se puede trabajar como cualquier otra entidad. El único servicio que no tenemos a día de hoy es el efectivo en dinero, en oficina, perdón, no tocamos dinero. Tenemos cajeros, tenemos tarjetas, pero los productos tanto para particulares como para empresas, hipotecas de primera vivienda, eso se puede trabajar como cualquier otra entidad. Eso sí, todos los productos de Triodos están vinculados a nuestros sectores. La hipoteca, el diferencial, no lo cobramos dependiendo la vinculación que tengas con el banco o con otras entidades, sino cuan mayor eficiente es tu casa energéticamente, menos te cobre. Porque tu impacto en el medio ambiente es mucho más positivo. Con lo que queremos, esto, lo que hacemos es crear una conciencia del cuidado con el medio ambiente. Bueno, un poco lo
los productos que tenemos. Comentaros también que el periodo SBAC no es la única iniciativa, ni muchísimo menos, de banca ética o banca con valores en el mundo. Nosotros trabajamos, bueno, tenemos la Fundación Trios, que canaliza también dinero de donación y microcréditos para ayudar a países donde no hay recuperación del préstamo, digamos, pues para ayudar a llevar pozos potables en los países emergentes, a crear huertos ecológicos, no a llevárselos, sino a ayudarles a hacerlos para que ellos subsistan. También trabajamos esa línea. Tenemos oficinas, también pueden trabajar por internet, telefónica. Bueno, pues estamos en Europa, como os comentaba antes. Que os quería comentar es la Global Alliance. Somos 25 bancos ya en la Global Alliance, la Alianza Global de Bancos con Valores. Triodos Bank fue uno de los que responsables de la Alianza y cada vez crecemos más. Somos 25 bancos en 30 países de todo el mundo. O sea, las iniciativas, esto no es un proyecto, una utopía, ahora se puede funcionar. Llevamos nosotros 40 años trabajando. Y además somos sostenibles, no solo éticamente, ecológicamente, de manera innovadora y socialmente, sino que también económicamente, que también debe serlo. Porque hay que seguir abriendo oficinas, porque hay que pagar a los trabajadores, porque hay que seguir viniendo a hacer charlas, viajando y todas estas cosas. Un poco para que veáis el crecimiento del beneficio de todo de Triodos Bank desde el 2011 hasta el 2014. Crecemos, ganamos dinero, no igual que el resto de la banca, pero tampoco hacemos el mismo negocio. Y lo mismo en clientes y en volúmenes. Somos ahora mismo más de 180.000 clientes en Triodos. Las carteras de los préstamos, para que veáis un poco que bueno, publicamos absolutamente todo, tampoco os voy a aburrir con estos datos. Las oficinas que tenemos. Cualquier cosa está publicada en nuestra web, lo que hacemos, lo que no hacemos, los proyectos, absolutamente todo. La memoria, las diferencias salariales, absolutamente todo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, antes de que me pase el tiempo, que ya me han enseñado un cartelito, estaré a vuestra disposición.